Alejen un momento la mirada de este monitor, levántenla y miren hacia arriba y notarán que el cielo está maravilloso para practicar el fútbol. Una jornada espectacular con un tiempo ideal. Soy Fernando Paloma, me acompaña como siempre Mario Alberto Kempeccioli en la cabina. Se respira la emoción y la expectativa en este estadio. Argentina enfrentando al poderosísimo Real Madrid. La verdad, Fernando, que el estadio es una fiesta. Y si estuviéramos en Río de Janeiro, te diría que es un verdadero carnaval. Erling Braut Haaland. Julián Álvarez. Ojo con la que se viene, que hay tiro libre argentino. Haaland. ¡Acá le puede pegar! Ha tapado, pero hay peligro aún. Todos atentos desde Salta hasta Ushuaia. Hay córner argentino. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol! Una volea que no se le olvidará jamás. Bueno, vamos a ver. Vamos a analizar otra vez dónde comienza este gol. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar a esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Philipp Lahm. Apenas por poco y no llega bien, al fin hay lateral. Erling Braut Haaland. A jugar al fútbol con las manos ahora. Lahm. Toca para Haaland. La falta que nos dice que hay tiro libre para el Real Madrid. Jude Bellingham. Federico Chiesa. Buen trabajo del arquero. Haaland. Julián Álvarez. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Se nos va la primera parte y con victoria parcial Argentina ahora tendrá que analizar cómo gestionar lo que se viene del partido. La ventaja es muy cortita, es 1-0 nada más, pero están manejando bien la pelota, aprovecharon la oportunidad, pero bueno, vamos a ver qué pasa a continuación. El árbitro le está regalando 5 minutos más de fútbol a este estadio. La buscaron y la consiguieron. Habrá tiro libre para el cuadro merengue. Clarence Seedorf. Se termina la primera parte. Se viene el Real Madrid del segundo tiempo con un solo objetivo, empatar este partido y tratar de quedarse con el mismo. ¡Vamos Madrid! ¡Hala Madrid! Y nada más, nos ponemos las pilas. Frank Ribery. ¡Qué buena recuperación! ¡Le toca a Bellingham! ¡Se viene el empata! Recupera muy bien en su propia área. Julián Álvarez. Iñaki Williams. Controlando la Seedorf. Jude Bellingham. Julián Álvarez. Álvarez la tiene. Se escapa la pelota, habrá córner ahora y tiro de esquina. ¡Ahí está! ¡Gol! Y con esto ya son 2 la diferencia más abultada. Ahora hay que tener mucha precisión para tirar esta clase de centro. Haaland después define muy bien con un cabezazo que hincha la red. Y con esto la pizarra 2-0. Solo 20 minutos le están quedando a este partido.
Suena el silbato del árbitro y se viene este tiro libre para el Madrid. Jude Bellingham. Gianluca Zambrotta. Frank Ribery. Álvarez con la pelota. Y ahora cero del Real Madrid. ¡Qué apretada la acción! ¿Le parece, referí? ¡Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina! Ha entrado bien asegurando la pelota Lam. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. La perdió Argentina. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Ribery. Erling Braut Haaland. Se ha terminado el partido, señoras y señores. Victoria Argentina. ¡Qué partidazo que hemos visto, Fernando, eh! Estaban como agarrotados los muchachos cuando llegó el segundo gol. Es el que marcaba la diferencia y ahí les volvió el alma al cuerpo.